Ni más ni menos que Niebla Roja. ¿Cómo estás, Niebla Roja? Muy bien, Alexis, encantado de saludarte y de saludar a todos los medios. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, en el ojo del huracán las últimas semanas, mi querido Niebla Roja, al lado del Ángel de Oro y por supuesto, en esta semana ya también los vimos al lado del Terrible, que por ahí nos contaron que es quien los está malaconsejando, ¿eh? Pues como debe de ser, estar en el ojo del huracán es lo que importa aquí en la lucha libre, que hablen o hablen bien o hablen mal, no hay publicidad mala. Entonces, pues sí, hemos estado haciendo algunas alianzas ahí con gente que a lo mejor no se tenían pensado, pero creo que va para bien, creo que va para bien. En estos relevos increíbles que utiliza el Consejo Mundial, pues ahí la gente la que sale ganadora, porque pues no se ve tan seguido, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. Por ahí hay algunas sorpresas de los hermanos Chávez y pues no hay que perder la huella. Y hay sorpresas de los hermanos Chávez, pero también hay sorpresas del Consejo Mundial, porque justamente los hermanos Chávez son dos participantes más confirmados para el torneo de la Leyenda Azul. ¿Qué te parece, Niebla? Híjole, pues me das una excelente noticia, Alexis. La verdad no me lo esperaba, ya que pues yo nunca he participado en ese gran torneo de prestigio aquí en la empresa. Tantos años que ya tengo en la empresa y nunca se me había dado la oportunidad. Creo que se me da en el mejor momento de mi carrera, tanto a mí como a mi hermano, ya que pues estamos algo consolidados en la empresa, ya tenemos algo de experiencia, hemos ganado torneos. Entonces, pues creo que es una buena oportunidad para que los Chávez sigan dando de qué hablar y sobre todo, pues llevarse ese gran cinturón a las vitrinas de los hermanos Chávez. Que es de Carlos Martínez, por favor. Muchas gracias, Alexis. Niebla Roja, gusto en saludarte. Oye, preguntarte, Igualmente. Blue Demon ya no se encuentra entre nosotros, pero ¿qué palabras qué palabras tú le dirías a una de las máximas leyendas? Porque prácticamente los hermanos Chávez han sido pieza fundamental en los homenajes a Blue Demon. Hace un año, en homenaje a dos leyendas, salieron con la mano en alto y hoy, en un torneo que es totalmente diferente, vuelven a ser partícipes los hermanos Chávez. Híjole, pues le agradecería por el legado que ha dejado en la lucha libre. Es un gran referente a nivel mundial de la lucha libre mexicana. Y te digo, nos trae buen augurio, nos trae buena suerte, ya que hace un año, pues precisamente en el homenaje a dos leyendas, pues nos llevamos la victoria, fuimos los grandes vencedores de esa noche. Entonces, ojalá y nos traiga buena vibra otra vez. Te digo, siempre y cuando por nosotros también mantengamos esa línea y sigamos con esa línea que tenemos nosotros de ser perseverantes, de seguir entrenando, seguirnos preparando. Y te digo, ya lo demás ahí en el ring se va a dar, ¿no? Pero pues sí, de antemano, te digo, es una gran leyenda. Nosotros desde niños con las películas lo alcanzamos a ver luchar también en pocas ocasiones ya en sus últimas batallas. Sabemos que aquí en la empresa fue parte fundamental, no dejaba de entrenar, lo veías por los pasillos desde temprano. Entonces, pues sí, sí te digo, es grande y hizo toda su carrera exitosa, pues gracias a eso, ¿no? A todo lo que era él, ¿no? Todo lo que las ganas que le echaba y el peso que tenía encima de ese nombre. Entonces, vamos a ver qué podemos sacar algún amuleto del legendario Blue Demon para llevarnos ese torneo esa noche. Y saber qué fue lo más complicado para Niebla Roja de defender el campeonato contra el Felino, y bueno, ya ser 3 años campeón mundial semicompleto, y obviamente qué esperar de los Chávez en la Leyenda Azul. Bueno, gusto en saludarte. Pues fíjate que te digo, la lucha contra Felino fue de las más difíciles. La defensa estuvo muy ruda, la verdad, muy aguerrida. Es un luchador con bastante experiencia. Y yo lo había comentado previo al encuentro que el Felino es un luchador experimentado y nunca me había enfrentado a él así mano a mano a tres caídas. Entonces, ni en un match relámpago. Entonces, pues no sabía de su capacidad en mano a mano, ¿no? Entonces, creo que lo fui dominando, fui, te digo, estudiando a mi rival como nos gusta, como es de costumbre de los hermanos Chávez, y pues nos llevamos el triunfo. Gracias a Dios, ya son 9 defensas y, como comentas, más de 3 años ya siendo el monarca mundial semicompleto.
Y pues para adelante, no hay de otra, los cinturones son para exponerse y el que sigue lo he defendido contra guerreros, contra dinamitas, contra hijos del infierno, ahora contra casas, entonces pues vamos a seguir por esa racha, esperemos ahora con otra posibilidad de otra presea para los Chávez de entrar en el torneo, de ganarse ese prestigiado cinturón, pues ahora es nuestro gran objetivo. Gracias, Alexis. Niebla Roja, oye, en este objetivo de consolidar un poco a la Escuela Lagunera en este torneo, ganar el tercer torneo para la Escuela Lagunera, pues existe la posibilidad también de que te enfrentes con tu hermano, tal vez hasta en la final, ¿no? ¿Sería interesante para ti? ¿Te gustaría? ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, que lo enfrentaste? No sé, cuéntame un poco. Buena pregunta, Gabriel. Fíjate que eso sería sensacional, ¿no? Porque pues ya al quedarnos en la final, pues querría decir que un lagunero se llevaría ese torneo, la presea se va para la laguna directamente, entonces pues ahí no se batallaría, ¿no? Ahí sí, de verdad que sería un gran enfrentamiento. La verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que enfrenté a mi hermano, tal vez hace unos 5 o 6 años que estuve en el bando rudo cuando lo enfrenté, entonces nos conocemos a ojos cerrados. Entonces pienso que también nos daríamos con todo como se debe de ser y tratar de llevarnos ese torneo, te digo, ya sea para él o para mí, la verdad si nos quedamos en la final y me gana bien, no hay problema, ¿no? Bienvenido, te digo, el trofeo, pero obvio que también voy a tratar de que mis letras de Niebla Roja, He-Man Lagunero, se queden grabadas en este torneo como el tercero de los laguneros de haberlo ganado. Al momento, el único que has ganado ese trofeo es Diamante Azul. ¿Tú lo consideras uno de los contendientes más poderosos para esta edición 2020? Pues fíjate que sí es un peso pesado, ¿eh? Yo creo que de todos los que participan hasta ahorita, de los que se han mostrado, Diamante pues ha tenido experiencia en ese torneo y sí se considera, te digo, un rival peligroso, puesto que pues él ya llegó a la final, ya probó las glorias de este torneo, entonces pues creo que va a llegar a tratar de llevárselo de nuevo, ¿no? Entonces sí es un peso pesado, te digo, lo he enfrentado y es muy difícil dominarlo uno solo, ya que pues nos supera en muchísimo peso, entonces te digo, vamos a ver de qué manera podemos llevarnos la victoria frente a esos rivales de gran peso y de gran tonelaje. Oye, Niebla, estabas platicando, digo, dependiendo de lo que pase en el torneo de la Leyenda Azul, a ver, hacer esa pareja con, bueno, ese trío con el Terrible. Te pregunto, ¿los hermanos Chávez están dispuestos a ser liderados por el Terrible? ¿O qué pasaría? ¿Quién tomaría la batuta en esa parte? ¿Tú te sientes cómodo siendo liderado por el Terrible? En algún momento los hermanos Chávez ya hicieron un equipo con Héctor Garza. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes tú? ¿Quién sería la cabeza en ese momento de esa nueva agrupación, si es que nace? Es muy buena pregunta, Octavio. La verdad, fíjate que por eso yo tuve rencillas con los guerreros, ¿no? Porque siento que al menos en lo personal, yo siempre he tratado de ser líder en donde he estado, ¿no? Desde la comarca lagunera, desde los rudos que me tocaban allá, creo que yo me gustaba a mí llevar la batuta de la lucha en esas ocasiones. Entonces llegué a la empresa y también de técnico he tratado de representar. Cuando me toca ser capitán, trato de llevar a mi equipo a la victoria y trato de echarles ánimos, trato de dar la cara por esa esquina cuando me toca. Entonces, por eso tuvimos rencillas con Último Guerrero, ya que pues él siempre va a ser el líder, ¿no? En esta ocasión, si se llega a formar una tercia con Terrible, no creo que haya problema, fíjate, porque Terrible sí tiene bastante experiencia, muchísima en la lucha libre, pero nosotros también, ¿no? Y nosotros nos acoplamos bastante bien, entonces Terrible también no creo que sea un elemento que quiera protagonizar siempre ser protagonista, ¿no? Creo que él ha ayudado a las tercias en las que ha estado a complementar la tercia de una buena manera, entonces sin ser él tan protagonista, cuando nos toque a nosotros estar, que nos busquen los rivales, porque pues en la tercia de los guerreros siempre buscaban al líder, que es el Último Guerrero, ¿no? Aquí a lo mejor, si se llega a dar esa tercia, no vamos a poner como líder al Terrible, ni a Ángel de Oro, ni un servidor.
servidor, ¿no? ¿Para qué? Para que los rivales busquen a cualquiera de los tres. Terrible ya es el campeón del inframundo, yo soy campeón mundial semicompleto, esperemos que Ángel de Oro próximamente gane algún título, o inclusive los tres juntos, o mi hermano y yo, no se sabe, ¿no? Entonces, sí, creo que no va a haber tanto problema si es que Terrible llega a ser parte de nosotros. Creo que ahí vamos, los tres vamos a dar nuestro punto de vista, los tres vamos a tratar de aportar a la agrupación algo bueno, ¿no? Entonces, no creo que haya problema en ese aspecto. Ahora que se anuncia que eres parte del torneo de Leyenda Azul, y hablando de mucho, se ha hablado de la nueva actitud de los Chávez, y dentro de lo que han comentado, que es parte es callar bocas. El obtener este triunfo que se sumaría a otros que ya han tenido, ¿reforzaría más esa nueva actitud que están teniendo los Chávez? Sí, Alfonso, eso de callar bocas es entre comillas, ¿no? Porque entre más hagas en el cuadrilátero, más desde que hablar, más habla la gente, ¿no? Entonces, eso es un decir de nosotros, de callar bocas, me refiero a que la gente hable para bien, que la gente acepte. Que los Chávez, te digo, son la realidad ahorita, que los Chávez son protagonistas en el Consejo Mundial, están buscando un lugar estelar, entonces imagínate ganar ese torneo, a lo mejor las redes enardecerían, ¿no? Al ver que los hermanos Chávez se han llevado ese torneo, van a volver a hablar, que nos van a regalar las cosas, las oportunidades, entonces eso es lo que nos interesa ahorita. Te digo, mostrar ese temperamento que la gente misma nos ha orillado a mostrar, ¿no? Sí nos habíamos aguantado, ¿por qué? Porque pues yo tengo un pasado oscuro en el bando de los rudos, y Ángel Lloro es un luchador explosivo, de poco temperamento, ¿no? Entonces, sí, la verdad, te digo, volcaríamos las redes, así te lo podría decir, de comentarios tal vez serían más los negativos, pero es nuestro objetivo ahorita. Te digo, estoy muy muy gustoso de ser participante y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.